En el marco de la operación Bistrea del Plan Cosecha 2020 se ha venido realizando una serie de operativos en el municipio de Betania, que ha dejado como resultado 21 capturas. De las cuales hay que resaltar una captura muy importante que se realizó el día de hoy, 8 de septiembre, donde se dio la captura de alias Monito, al parecer integrante de una estructura de microtráfico, de las cuales se le imputaba el delito de tentativa de homicidio. Asimismo también, en el marco de la operación Bistrea, se ha dispuesto un dispositivo de distintas especialidades de la Policía Nacional. Gracias al comando del departamento se recibió el apoyo de unidades aéreas y operadores de dron, quienes estarán realizando un seguimiento y acompañamiento especialmente en la zona rural. Se están realizando unos patrullajes aéreos con aparatos tecnológicos, de los cuales van a estar en todo el Plan Cosecha, haciendo el acompañamiento en distintas veredas, no solamente del municipio de Betania, sino de todo el suroeste antioqueño. Asimismo, también hay que destacar que en el suroeste, en el distrito de Andes, llevamos 121 capturas desde el 8 de agosto, que inició el Plan Cosecha. La Policía Nacional ha dispuesto diferentes grupos de control en el suroeste antioqueño para apoyar en esta época enmarcada en el Plan Cosecha, debido al apogeo de recolectores de café. Efectivamente, contamos con un amplio pie de fuerza de personal de policía y carabineros, tanto montados como reacciones motorizadas, y asimismo también nos están acompañando, especialmente en la zona rural, en las fincas cafeteras, en esos sectores de mayor complejidad de acceso, donde se le hace el acompañamiento tanto de día como de noche. Por parte de las unidades de investigación judicial en el municipio de Betania también se ha venido realizando una serie de allanamientos en la zona rural en contra del microtráfico.